Acompáñeme en este segmento de MDH Experta para que sigamos con nuestra conversación entre mujeres. Para las jóvenes puede ser una idea muy lejana. Para las menos jóvenes es una idea de que los pequeños cambios van sucediendo y no lo tomen como una normalidad, sino como un cambio de la función ovárica. Normalmente ovulamos todos los meses y nuestros ovarios van tomando turnos, pero son los síntomas todos iguales. Progresivamente, más tarde en la edad, a veces esos ciclos son anovulatorios. Los ciclos que son anovulatorios van trayendo pequeños cambios. Quiere decir de que la proporción de las hormonas, que son los estrógenos y la progesterona que nuestros ovarios producen, no están en la misma relación para dar los mismos síntomas. Esos síntomas son que nuestros síntomas premenopáusicos son más marcados, como sensibilidad, a veces irritabilidad, ganas de llorar, no dormir muy bien. Los pechos están, las mamas están un poco doloridas, hinchadas. Y esos son los síntomas premenstruales que por ser ciclos anovulatorios se producen más, tienen más inferencia y más sintomatología. Otro de los síntomas también es que ese periodo se convierta en más largos días, que en lugar de ser 1 o 2 días antes de la regla, se convierte ya en 6, 7, 8 días, como una semana antes de la regla, estos síntomas se producen. Esos son los primeros síntomas de la menopausia.